Buenas tardes, Viernes Santo para cada uno de ustedes. En esta ocasión pues nos hemos trasladado a las afueras de lo que es la Basílica Menor de Nuestra Señora de Rosario, Templo de Santo Domingo, lugar en donde se lleva a cabo lo que, o se llevará a cabo lo que será la solemne veneración extraordinaria de la consagrada imagen del Señor sepultado, el Cristo del Amor. Esto a partir de las 15 horas. Asimismo, usted puede observar también cómo ya la fila de devotos se ha hecho presente a lo largo de la 12 calle y 12 avenida. La fila de devotos pues está ubicada hasta lo que es la 14 avenida y 12 calle de la zona número 1, esperando que se pueda dar el acceso a la basílica a eso de las 15 horas. Vamos a tener un pequeño acercamiento a lo que es la basílica para que ustedes puedan observar cómo es que estos momentos se viven acá en Santo Domingo, y cómo es que la hermandad también se está preparando para recibir a la feligresía católica en este Viernes Santo atípico. Esto es parte de lo que se está viviendo el día de hoy acá en los alrededores de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. A la distancia pues podemos ver también de que los tradicionales pasos que anteceden al cortejo procesional del Señor sepultado pues ya han sido colocados en las afueras de la basílica para así darle un mayor realce a lo que es esta velación. Esto es lo que se está viviendo el día de hoy acá en la Basílica de Santo Domingo, en las afueras, lugar en donde se llevará a cabo en breves momentos, ya inicia la solemne velación extraordinaria de la consagrada imagen del Señor sepultado de Santo Domingo, conocido como el Cristo del Amor. Pueden observar ustedes también que los tradicionales pasos han sido cubiertos con un nylon especial. Esto porque el clima, no sé, gracias. Esto por el clima, pues no sé.
Lucía, los 2 millones. Bueno, pues retomando, hemos visto que los tradicionales pasos han sido cubiertos con un nylon especial. Esto porque la situación climatológica pues nos hace pensar que habrá un pequeño chubasco. Recordemos pues que en anteriores Viernes Santos pues la lluvia se ha hecho presente, como cada Viernes Santo lluvioso. Usted puede seguir cada una de nuestras coberturas especiales a través de nuestra plataforma digital de Facebook. Asimismo, pues también puede acompañarnos en nuestros medios digitales. Son los momentos que se viven en las afueras de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, lugar en donde la consagrada imagen del Señor sepultado pues estará expuesta en el atrio, en el frontispicio principal de la Basílica. Ya vemos a la Santísima Virgen de Soledad puesta sobre su altar de veneración, ya esperando al hijo, a su hijo amado, que entregó la vida para redención de nuestros pecados. Queremos hacer mención también de que la hermandad tendrá unos protocolos muy rigurosos previo a ingresar al templo o al atrio de la basílica, para lo cual se les pide pues también que puedan tener la paciencia necesaria y acatar cada una de las órdenes dadas por la hermandad. Pues esta es parte de lo que se está viviendo esta tarde de Viernes Santo en Santo Domingo. Próximamente pues una transmisión y cobertura especial desde el Templo de la Recolección y San Cristóbal en la zona 11 capitalina.
acompáñanos también a las 3 de la tarde a poder unidos en oración en el rezo del credo, unidos en oración por la paz de Guatemala y del mundo entero y por el cese de la pandemia del COVID-19. Recordemos pues que solo la fe nos hará librar esta batalla tan difícil y solo la fe nos hará estar al pie en esta dura prueba que nos toca hoy sufrir a causa de la pandemia del COVID-19. Agradecemos a ustedes el favor de su sintonía. Despedimos esta transmisión especial en la previa de un Viernes Santo más, acá en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Santo Rosario, Templo de Santo Domingo. Pendientes a nuestras coberturas especiales desde cuando inicie la velación extraordinaria, para llevarles a ustedes hasta donde tengamos permitido llevarles a ustedes todo lo referente a lo que es estas solemnes velaciones extraordinarias en los templos donde se conmemora lo que es la muerte de nuestro Señor Jesús. Así pues, que pendientes a nuestras transmisiones, ya en breves momentos también una transmisión muy especial desde la parroquia San Cristóbal en la zona 11, así como también transmisión muy especial desde el Arco de Correos, también lugar en donde se está llevando un acto muy especial, así como también desde el Templo de la Recolección. No se pierda nuestra cobertura especial, porque en Semana Santa estamos donde se genera la devoción. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión especial. Acompáñanos pues a lo largo de este Viernes Santo 2021. Porque somos devoción al pie de nuestra tradición, Cocoruchos que te vive nuestra fe.